sobre lo que se va a salir. ¿Cuál es el sentir del aficionado salvadoreño y del jugador salvadoreño ante este partido, según lo que usted está viendo y según lo que dice Ramiro Carballo y todo su cuerpo técnico? ¿Cómo es el sentir del jugador ahorita? Bueno, primeramente, lo más importante es que mañana, si Dios lo permite, tenemos que salir como que si no estuviéramos con ventaja, porque en realidad es peligroso en el sentido de que no puedes confiar. En el fútbol no hay nada escrito hasta que se terminen los partidos, entonces mañana salimos como que no tuviéramos la ventaja, tenemos que hacer un mejor partido que el que hicimos el sábado allá en St. Kitts. Gracias, profesor. Adelante, Guillermo. Buenas tardes, profesor Hugo Pérez, Guillermo Hernández de Radio YSKL. Ya lo dijo usted, no hay nada escrito en el fútbol. Personalmente creo que solo una tragedia deportiva podría dejar fuera El Salvador mañana de la octogonal. Pero mi pregunta va enfocada. Debido a esa ventaja que se logró el sábado anterior, ¿prevé algunos cambios el profesor Hugo Pérez para mañana en el sentido de que puede darle oportunidad a algunos elementos que no han tenido mucho en estos tres partidos? No van a haber muchos cambios. Como te digo, en realidad, mañana tenemos que salir básicamente con una mentalidad y un deseo de poder hacer mejor las cosas de lo que hicimos en St. Kitts, entonces no van a haber muchos cambios, ahorita no es el tiempo para eso. Si en un dado caso hay una emergencia, veo yo que puede haber un cambio más que todo estratégico, entonces se va a hacer, de lo contrario, básicamente tenemos que pensar y jugar, actuar de la manera que hemos platicado, que es mañana nos jugamos el pase. Esa es la realidad. Y no podemos pensar de otra manera más que ser serios en lo que vamos a enfrentar. Y sabemos que St. Kitts va a venir mañana y básicamente ellos no tienen nada que perder en ese sentido porque están 4 goles abajo. Entonces van a buscar, a como dé lugar, hacernos un partido más complicado que el que tuvimos allá. Enrique Rubio, siguiente pregunta, por favor. Hola, profe. Les saluda Enrique Rubio de 917 Deportes. Pese a que acaba de decir que no van a haber muchos cambios y que el gran momento que tiene Tony Rugamas también, ¿no considera que posiblemente con este marcador es la oportunidad perfecta para que Nelson Bonilla se reencuentre con el gol con la selección? Lo que pasa es que he oído muchos comentarios. Nelson para mí ha sido una pieza importantísima desde que llegó. Su experiencia, su liderazgo. Sé que no ha anotado goles, pero no significa que él ha estado jugando mal. Al contrario, creo que el trabajo que él ha hecho ha sido muy benéfico para todo el grupo, especialmente en el segundo tiempo, cuando a veces él ha salido y ha entrado Rugamas. Creo que Nelson nos ha ayudado mucho en lo táctico. Lo único que le ha faltado es el gol. Ahora, mañana, tenemos que ver. Como te digo, no he decidido exactamente la alineación todavía hasta el día de mañana y ver cómo están todos. Joaquín Moreno. José Navarrete, adelante. Buenas tardes, profesor Hugo Pérez. José Navarrete del diario de hoy. Ya ha comentado que en cuanto a la alineación no habrá muchas variantes, pero también es una realidad que la selección se ha enfrentado como pocas veces a un periodo tan comprimido de partidos y los que faltan. Después de este partido de mañana, ¿habrá o ya se tiene contemplada alguna variable con respecto a los próximos partidos? Sí, si Dios quiere, clasificamos mañana, tienen los jugadores nacionales 5 días para descansar. Después volvemos a la concentración el domingo, ya pensando en la gira de Europa y después Copa de Oro. Básicamente, los únicos cambios que tal vez van a haber en la gira va a ser que los de afuera, no sé cuántos van a poder estar porque no es fecha FIFA. Entonces tenemos que tener jugadores que vamos a llamar, que han estado o están en la lista de nosotros,
para poder ir a esta gira allá en Los Ángeles y después a Croacia. Última pregunta, licenciado Milton Aparicio. Buenas tardes, profesor Milton Aparicio de Grupo Megavisión. Luego de estos partidos en los que se ha tenido un balance positivo de goles y ninguno recibido, ¿la selección está jugando o está llegando al nivel que usted espera o qué tanto le falta a lo que usted busca del juego, del nivel que busca proyectar con la selección nacional? Gracias. Bueno, hasta ahorita, gracias a Dios, las cosas nos han salido, pero tenemos un margen muy, muy grande todavía que tenemos que mejorar. Básicamente, a medida que vas avanzando, las más que todo, los requerimientos de los otros equipos, conscientes a cómo juegan, el tipo de jugadores, el nivel, va subiendo. Entonces, igual nosotros tenemos que ir subiendo y mejorando lo que hemos hecho. Todavía, ya dije bien claro que no hemos hecho grandes cosas todavía, falta mucho trabajo, pero vamos paso a paso y ha sido importante, claro, los resultados, porque te deja más tranquilo para trabajar, pero nos falta mucho margen todavía para poder alcanzar lo que queremos. Profesor, muchas gracias por su asistencia, gracias a los medios de comunicación. A continuación nos va a acompañar el delantero Antonio Rugadas. Buenas tardes, Tony. Por favor, sí, levantamos la mano para iniciar también la ronda de preguntas. Guillermo Hernández, adelante. ¿Qué tal, Tony? Un gusto saludarte nuevamente, Guillermo, de SKL. Bueno, preguntarte nada más, ¿a qué consideras tú este buen momento que estás pasando? 5 partidos seguidos marcando con la selección, has alcanzado algunos récords. ¿A qué consideras tú este buen momento que atravesás, Tony, con la selección nacional? Pues pienso que todo se debe al trabajo, no hay otra respuesta para eso, la insistencia, el querer mejorar cada día, lo que se hizo durante esas 3 semanas antes de que iniciara esta eliminatoria nuevamente, pues sirvió de mucho, fue un trabajo muy fuerte, muy intenso y pues los resultados siempre son buenos cuando las cosas se hacen con responsabilidad. Siguiente pregunta, por favor. Ricardo, adelante. Hola, Tony, buenas tardes. Te saludo a Ricardo Menéndez de Tigo Sport. Preguntarte qué análisis han hecho del rival ahora que ya tuvieron la oportunidad de enfrentarlo. Es cierto que fue de visitante, pero ahora con la condicionante que ellos tienen que ganar el partido por una diferencia de 5 goles. Pues la idea es la misma. El análisis pienso que ha sido igual. Ese partido lo vamos a jugar de la misma forma, jamás nos vamos a tirar atrás, vamos a presionar y tratar de anotar nuevamente y poder tener un resultado a favor de nosotros. Milton Aparicio. Hola, Tony, buenas tardes, Tony. Hola. Quiero preguntar qué tan complicado fue el partido de ida, el partido del pasado sábado para vos como delantero, a pesar de haber marcado 2 goles, y qué tan importante está siendo para vos como delantero esta forma de jugar de la selección ahora, que es más ofensiva, que busca presionar más al rival, qué tanto eso ayuda también para que vos puedas encontrarte con el gol, bueno, vos y tus compañeros también. Gracias. De repente quizás fue un poco complicado el tema de la cancha y el clima que estaba un poco complicado también, pero al final nos adaptamos, manejamos muy bien el partido y eso fue importante. El otro tema, la otra pregunta, pienso que las cosas son diferentes, ya no somos una selección que de repente nos tiramos mucho atrás y esperamos al rival. Eso nos da ventaja y nos da más opciones a la hora de querer hacer un gol. Estamos más cerca de la meta contraria, eso es muy importante. De repente se vuelve complicado cuando estamos como esperando al rival y recuperamos la pelota muy atrás de la meta. Eso es algo como que de repente no se tienen tantas opciones a gol como ahora se están teniendo. ¿Tienen una última pregunta?
Yo tengo una más, si se puede, Lupita. Mucho se habla, Tony, de la falta de gol que hay con Nelson Bonilla. ¿Han logrado hablar de eso para animarlo, para que continúe haciendo esa buena labor que le pide también el profesor Hugo Pérez y que pueda reencontrarse con el gol mañana en el Estadio Cuscatlán? ¿Han logrado hablar de eso con Nelson? Somos fuertes mentalmente todos. Pienso que eso es algo que se supera. No hay ningún problema. Nelson es fuerte mentalmente y es un jugador que está acostumbrado a los retos. Todos pasamos momentos difíciles, obviamente. Mi apoyo lo tiene, yo tengo el apoyo de él y así de todos los demás que estamos en la selección. Y espero, Dios quiera que así sea, que él pronto pueda anotar nuevamente. Agradecemos también su amable presencia y a los estimados compañeros se les comunica que a las 4:30 de la tarde será la conferencia de prensa de San Quintín Medis. Muchas gracias por su asistencia.